Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Canal 2 GEACOM. Estamos en el mes de octubre rumbo a las elecciones intermedias del próximo 22 de octubre. En esta oportunidad vamos a tener la visita en nuestro canal de los candidatos de Cambiemos. Daniel Quagliaro, Melissa Rivas van a contarnos sobre el análisis de las PASO y también cómo se preparan, cómo va la campaña para lo que serán las elecciones del próximo 22. También tendrán su turno los candidatos a concejales del Partido Justicialista, Norberto Rusiti y Eduardo Baucero. Esta es la invitación para El Espejo TV en esta jornada. Primer bloque de El Espejo TV, y en este caso hoy tenemos la posibilidad de tener a la gente de Cambiemos aquí en los estudios del canal, a Daniel y a Melissa, que han pasado las PASO, valga la redundancia, con casi más de 1000 votos. Daniel, Melissa, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo va, Luis? Buen día, Luis. Bueno, un análisis de lo que ha sido las PASO, Dani, de manera grupal, ¿qué es lo que han analizado ustedes? Y después, como experiencia personal. Sí, lo que hemos por ahí analizado como grupo, como equipo de Cambiemos, es como que tuvimos un resultado o sensaciones positivas después de lo que ha pasado de las PASO. Creo que el equipo ha juntado más fuerzas. Hay muchas expectativas muy buenas en cuanto a lo que se viene ahora el 22 de octubre. Creo que hemos juntado más fuerza. Hay mucha gente que se animó a acompañarnos con su voto. Y yo no tengo dudas que ahora el 22 de octubre seguramente se va a sumar mucha gente a tratar de cambiar la ciudad de San Javier, que es lo que nosotros proponemos, Luis. Y en cuanto a lo personal, ¿qué te ha dejado esta campaña electoral, la pasada? Como se lo he dicho a muchos colegas tuyos, creo que la enseñanza que a uno le deja por ahí militar en todos los barrios y hablar con cada vecino, creo que te deja cada uno, cada persona que hemos visitado, te deja muchísima enseñanza. Pero bueno, a uno lo van formando y le van preparando muchísimas cosas buenas. Que sí, estoy seguro que nos va a servir de acá al futuro nuestro. Comúnmente se dice, cada casa es un mundo distinto. ¿Pudiste comprobarlo eso? Sí, sí, creo que cada barrio también, por ahí, cada barrio es particular y las personas, las familias tienen sus necesidades particulares, necesidades distintas que por ahí uno caminando las vio, que por ahí hay muchas cosas que te parten en el alma ver cosas que vos decís, ¿cómo puede estar pasando esto? Y pasa. Y creo que, bueno, nosotros queremos dar ese puntapié para poder empezar a cambiar algo en la ciudad de San Javier. ¿Lograron detectar algún común denominador, digamos, que la mayoría de la gente diga, este es el problema que tiene San Javier? Sí, creo que ya todos lo sabemos igual, creo que acá en la ciudad la falta de trabajo creo que es lo primero que nos dice la gente, qué es lo que falta, y bueno, después la situación de las calles. Creo que esos dos temas son los dos que más se han hablado, que más nos han comentado, bueno, y tuvimos la posibilidad de que cada vecino nos comente en cada casa la problemática individual de cada uno, pero creo que esos son los dos temas que más nos han hablado en todas las casas, la mayoría de las casas, todos los vecinos. Melissa, en tu caso, bueno, ya de lo grupal habló Daniel, no sé si coincidís en lo que él ha señalado. Y después, en lo personal, ¿qué es lo que te ha dejado las PASO? En lo personal, Luis, como dijo Daniel, uno va creciendo. Yo, si bien ya venía también hace rato con esto, a uno lo mueve ver lo que hace falta. Y estar en contacto con eso es lo que a uno también lo lleva a hacer. Por eso también es que nosotros por ahí, una de las cosas que queremos proponer es seguir con estas recorridas, seguir, que se siga viendo y que se siga el paso a paso de las cosas que se vayan proponiendo, ¿no es cierto? No abandonar al vecino con esas recorridas. Como dice Daniel, hay cosas que uno todavía no puede creer que estén pasando. Es increíble. Hay cosas que vos decís, ¿cómo puede ser todavía que no haya agua potable en un barrio? No es algo que desconozcamos totalmente, que decíamos, que algo que vos decís, no sabía que pasaba esto, no, sabíamos, lo sabemos desde siempre, pero lo que conmueve es decir, todavía sigue pasando. Claro. ¿Y cómo tiene que hacer ese vecino para poder acceder al agua, a las canillas, claro, comunitarias y demás, ¿no? Inclusive, vos decís a veces, bueno,
quizás en la distancia, ¿no? Estar ahí nomás, cruzando la ruta, o para el otro costado, ¿no? No es que está muy lejos de lo que son las redes de agua potable, por darte un ejemplo. Uh-huh. También tenemos el tema de la luz, el tema de las calles, hay un montón en infraestructura que hay que mejorar y que vos decís, no puede ser que esté pasando. En base a esto que ustedes han escuchado del vecino, ¿han generado algún tipo de proyecto o decir, en caso de que lleguemos al consejo, vamos a hacer tal cosa? Bueno, lo primero que nosotros vamos a proponer cuando estemos en el consejo, que es nuestra manera de hacer política, es tratar de planificar salida a los distintos barrios, porque creemos que después de las elecciones es necesario salir a seguir charlando con el vecino, que es lo que nos importa a nosotros. Lo primero que vamos a hacer es planificar salidas distintos días a distintos barrios y, bueno, proponer cosas junto con el vecino y tratar de sacar o buscar una solución a ese problema. Creo que uno puede también planificar muchos proyectos. Sabemos que como concejales tenemos por ahí un poco, no tanta fuerza para poder llevar un proyecto adelante, sino que el Ejecutivo es el que lo hace y decide. Pero tenemos muchísimos proyectos para proponer. Nosotros también hablamos de realizar una escuela de oficio, que acá sabemos que en San Javier es muy necesario y es una salida distinta para todas esas personas que no tengan una oportunidad de poder ir a estudiar a una ciudad vecina cuando los chicos salen de la escuela secundaria o gente no tan joven que por ahí está desocupada. Y bueno, la creación de la escuela de oficio es lo que queremos proponer también cuando estemos en el consejo. Otra cosa que estábamos hablando también era proponer un polideportivo municipal en cuanto a deporte, que creemos que también es muy necesario para que los jóvenes puedan practicar cualquier tipo de deporte. Creo que también es importantísimo. Bueno, después también hay muchas cosas, las economías regionales también. Creo que eso también es importante, hay que tomar cartas en el asunto porque están un poco desprotegidos. Creo que hay que tomar registro de los ladrilleros, de los techeros, de las personas que fabrican la leña, de los comercios también, de los pequeños comercios, acompañarlos en sus proyectos y tratar de que su producto se elabore y se pueda consumir en nuestra ciudad, que eso creemos que es lo más importante y es lo que va a producir trabajo también. Entonces hay muchas cosas para hacer. Creo que todos los candidatos han propuesto distintos proyectos, pero creo que el fin de todo es el mismo. Nosotros, bueno, en nuestro lugar vamos a proponer ese tipo de cosas para, bueno, ir poder mejorando día a día y tratando de mejorar la ciudad de San Javier, que es lo que queremos todos, es el fin. Aparte de las recorridas, como dice Daniel, uno cuando va a presentar proyectos, si bien nosotros no vamos a ser los que lo vamos a decidir si se ejecuta o no, sino que vamos a hacer, a poner toda la fuerza, también el día que se decida hacerlo, hacerles un seguimiento, ¿no es cierto? En cuanto a infraestructura, te iba a decir, después de la obra nacional, una vez que se instale y que se haga, también hacerle un seguimiento si quedó algo por hacer o falta por hacer. También, aparte de los barrios que no entran en esa obra nacional, una vez que se terminen eso, se supone que se sigue por otros barrios. Es por eso también que tenemos el apuro para hacerlo, ¿no es cierto? En ese diálogo que ustedes mantenían con los vecinos, generalmente se plantean los distintos problemas. A su vez, el vecino también decía, acá la solución es de tal manera. ¿Pasó en algunos casos? Sí, muchas veces sí. Creemos que tampoco es nadie dueño de la verdad y todos podemos proponer cosas. Hay vecinos que te planteaban qué es lo que se podía hacer desde el mismo barrio porque ellos son los que lo conocen. Exacto. Bien. Entonces ellos son los que te plantean. Mira, podrían hacer de tal manera una cosa o proponer hacer esto. Bueno, nosotros vamos a estar en eso y por eso nosotros proponemos siempre estar cerca del vecino, porque todos formamos San Javier, todos formamos parte de la sociedad y bueno, el fin es mejorarlo entre todos y creemos que el vecino tiene que tener mucho más protagonismo y nosotros el día que estemos en el consejo nos vamos a poner a la par de ellos. Hay muchos vecinos que lo que proponían era el cambio, era cambiar lo que ya estaba y lo que no hacían y lo que no hicieron para darle lugar a otros. En tu caso personal, ¿esperabas que más de 1000 sanjaverinos confiaran en ustedes, que emitieran su voto en favor de ustedes? No, la verdad que fue sorprendente. Eso, o sea, por ahí uno ingenuamente puede estar pensando, viste, a lo mejor más, a lo mejor menos, pero la verdad que a mí me sorprendió, personalmente me sorprendió la cantidad de votos, la cantidad de gente que confía en nosotros y que espero lo siga haciendo y que se sume un poco más de gente también, fue sorprendente, para mí fue sorprendente. Establecemos la primera pausa en el Espejo TV.
prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bien, segundo bloque de El Espejo TV en Canal 12 Gigacom. Estamos con la gente de Cambiemos rumbo a las elecciones del próximo 22 de octubre. Bueno, ¿cómo se ha encarado esta segunda parte rumbo a las elecciones finales, Daniel? No, creo que siempre en equipo nos hemos juntado, hacemos reuniones semanales todas las semanas para planificar la semana siguiente siempre con el equipo de Cambiemos y no dejando de caminar los barrios nunca. Toda la parte céntrica también la hemos hecho. Entonces, bueno, convencidos, llevando el mensaje nuestro, llevando el mensaje de que se puede empezar a cambiar San Javier, de que nosotros somos ese equipo que necesitan acompañar para poder dar el puntapié inicial para poder empezar a cambiar la ciudad que tantos queremos. Entonces, bueno, siempre cerca de la gente, charlando y siendo escuchados también, con el mayor de los respetos. Hemos sido bienvenidos en todas las casas, lo seguimos haciendo. De hecho, ahora salimos de acá, nos vamos a seguir caminando, siempre con el equipo, siempre en equipo, tenemos todos el mismo pensamiento, los mismos ideales, y eso está bueno, siempre nos ponemos de acuerdo en muchísimas cosas. Está claro lo que nosotros queremos, estamos convencidos, estamos con el compromiso, Luis, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué ha cambiado, Melissa, entre las PASO y lo previo a las elecciones generales? ¿Cambió algo en ustedes? ¿Reforzaron algún aspecto? ¿Sacaron lo positivo, lo negativo? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué es lo que se hizo? En realidad lo único que cambió fue el redoblar esfuerzo. Eso fue lo que cambió. O sea, le poníamos todo el empeño, íbamos con todo el esfuerzo para las PASO, pero ahora con ese aliento que nos dio la gente, lo que se hizo fue redoblar el esfuerzo y hacer todo lo posible para llegar más lejos posible, ¿no es cierto? A cada uno nos reclaman por ahí, no pasaron, no andan, pero por ahí también no nos dan los tiempos y llegamos a lugares puntuales, pero estamos, eso es lo que se hizo más que nada, redoblar esfuerzo seguro. Sorprendió, Dani, que Álvar Cantar prácticamente visitó San Javier 5 minutos y se fue, y sea uno de los precandidatos a diputado nacional que más cantidad de votos sacó. ¿Sorprendió eso? Particularmente a mí no me sorprendió, porque yo sabía que Cambiemos le iba a ir bien a nivel nacional, de hecho lo fue, y la gente elige Cambiemos, Luis. Lo demostró en las PASO y seguramente lo va a demostrar el 22 de octubre. Yo estoy convencido de que va a ser así y nos va a ir muchísimo mejor. La boleta nacional está muy bien acompañada, con Nicky Cantar a la cabeza, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia también. Son personas que siempre han estado involucrados, personas comprometidas también, son profesionales y no tengo duda que todo el vecino lo va a seguir acompañando y que la provincia Cambiemos va a lograr una victoria, yo no tengo dudas. Daniel hablaba de algunos proyectos, ¿no?, en caso de llegar al Consejo Deliberante. Es bueno, ustedes en cada visita refrescan esos conceptos, esos proyectos en caso de llegar. Sí, todo el tiempo. Es algo que con lo que trabajamos y es algo de lo que estamos promoviendo, ¿no es cierto? Sí. En estos últimos días, Dani, el INDEC ha dado a conocer que la pobreza bajó, los índices aparentemente dan la recuperación de la economía. ¿Eso los ha favorecido a ustedes, a nivel local? ¿Qué es lo que les dice la gente? Creo que sí. En un año y medio, más de un año y medio de gestión de Mauricio Macri, creo que bajó 4 puntos la pobreza, y eso significa muchísimo. Y el gobierno trabaja mucho sobre eso. Se ha crecido muchísimo a nivel país con el tema de infraestructura. Creo que la provincia de Santa Fe ha sido una de las más asistidas. El presidente ya va viniendo 11 veces a la provincia, eso significa mucho. Nosotros somos muy tenidos en cuenta y de hecho se está notando. Vos salís a la ruta, a cualquier ruta provincial, y te das cuenta de las obras que se están poniendo en marcha, se está activando muchísimas cosas. Y bueno, eso es lo que la gente también está viendo, por eso la gente sigue apoyando a Cambiemos, sigue apoyando el cambio, y yo no tengo duda que lo va a seguir haciendo. ¿Se va a polarizar lo que es la elección entre Rossi y Cantar? ¿Qué es lo que estiman ustedes?
Y yo digo que sí, en algún momento sí, pero tenemos la fe de que la lista de Cambiemos vaya por delante. Sí, sí, más allá de lo que vos estás diciendo, sí, aparte está la grieta, que la grieta se forma cada vez más, va tomando más forma, y eso hace que seguramente se polarice la elección. Pero bueno, yo no tengo dudas que vamos a tener una victoria el 22 de octubre, porque la gente va a apostar al cambio, como te decía recién, apuesta a la marca Cambiemos, está esperanzada. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros también nos deja tranquilo, y es lo que nosotros también acá a nivel local nos va a dar muchísima más fuerza, porque estoy seguro de que esa persona que no nos acompañó, o que tuvo la duda, o que votó en blanco, va a buscar esa esperanza en nuestra lista. Yo no tengo la duda. El voto en blanco y ese voto que fue nulo, ¿cómo se hace para captar eso ahora? Y lo que pasa es que por ahí nosotros hablábamos con la gente. Para ir y hacer tu voto en blanco o ir y tratar de que sea nulo, uh-huh, es perder el tiempo. O sea, vos andá, elegí a quien quieras o a esa que se renueve esa esperanza, esa fe. Y si no te cumplen, en las próximas elecciones volvés a decidir. Que no se enojen, ese es el más que nada por ahí el mensaje. Que no, voten positivamente. Que están cansados, que están un poco desganados, que todo te tira abajo. Pero nosotros lo que les pedimos es que se renueven esa esperanza o que mínimamente con el voto exijan. Que para eso tenemos nosotros el poder de votar. Podemos decidir. Y si no cumplieron con vos, en las próximas elecciones se lo hace saber. Pero es de la manera que nosotros podemos elegir. Claro. Promover el voto positivo. Claro. Sí, creo que sí, y que nos pongan a prueba. Yo le digo a los vecinos, pónganos a prueba, que nosotros tenemos muchísimas ganas de trabajar. Si ustedes buscan una alternativa a las mismas de siempre, porque creo que también hay muchos candidatos que están pidiendo la oportunidad, que ya la han tenido. Entonces nosotros creo que somos la alternativa y la esperanza de la nueva lista, porque somos los nuevos de la política, como nos han caratulado nosotros. Entonces, bueno, la gente se tiene que esperanzar en nosotros. Yo no tengo duda que vamos a hacer lo mejor posible para defenderlos en el Consejo, defender la voz de ellos en el Consejo, y entonces estamos convencidos. Y salir a dejarle el mensaje a la gente que no le ha llegado, salir a dejar ese mensaje a cada casa, y a no convencer, sino a que la misma persona se convenza de que tiene la posibilidad de cambiar, y yo creo que la lista nuestra es la que va a cambiar y la que puede dar el puntapié para poder cambiar la ciudad que todos queremos. Bien, Melissa, ¿cuál es el mensaje para el electorado? ¿Por qué el 22 tiene que elegir Cambiemos a diputados y a concejales? Bueno, para nosotros la decisión que la gente tome va a ser muy importante. Pedimos que nos acompañen porque realmente tenemos las ganas y la fuerza para trabajar por ustedes. Y creemos que somos, como dice Dani siempre, esa opción diferente para que los que los quiere representar y que los quiere seguir llevando al Consejo cada una de sus quejas y cada una de sus inquietudes y lo que estén necesitando también. ¿Dani? No, más que nada decirle al vecino que la alternativa distinta somos nosotros. Somos la nueva esperanza, yo no tengo dudas porque estamos convencidos de lo que queremos. Entonces, al vecino decirle que elija la opción nuestra, si no es la misma de siempre, o seguir lo mismo de siempre, o buscar una alternativa distinta para poder hacer algo distinto. Y creo que esa es nuestra lista. Entonces nosotros el 22 de octubre los invitamos a que nos acompañen, a que acompañen a este equipo que la verdad tiene muchísimas ganas de hacer cosas para la ciudad. Y bueno, nosotros queremos representar de la mejor manera en el Consejo, queremos ser su voz y lo vamos a defender con uñas y dientes, como siempre digo. Así que bueno, nada más, Luis. Muchas gracias. No, gracias a vos, como siempre. Vamos a establecer una pausa y enseguida seguimos con más Espejo TV. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Tercer bloque de El Espejo TV a través de Canal 2 Gigacom. Y en este caso tenemos la visita
de los referentes del Partido Justicialista, candidatos a concejales, Norberto Rossitti, Eduardo Baucero. Bienvenidos a GEACOM. Bueno, Luis, un gusto, como siempre, poder estar en los estudios del canal. Agradecerte por la invitación que nos has hecho llegar en estos últimos días y, bueno, para hablar un poquito de lo que tiene que ver con el último tramo de la campaña, ¿no? Antes de hablar del último tramo, del mensaje al electorado, ¿qué les ha dejado las PASO como grupo y de manera personal? Bueno, creo que uno trata siempre de hablar más que nada en lo grupal, ¿no? En la construcción política, en la construcción colectiva, que creo que tiene que ver con el sentido de la política. Nosotros, y en lo personal, venimos trabajando hace mucho tiempo dentro de lo que es el Partido Justicialista, en la búsqueda siempre de la consolidación del movimiento, ¿no? El Partido Justicialista ha sido un movimiento histórico en la Argentina, en nuestra provincia de Santa Fe, que ha gobernado, que ha llevado adelante gestiones de gobiernos tremendas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y por sobre todas las cosas, el Partido Justicialista es un movimiento que cuando a la Argentina le ha tocado estar en tiempos difíciles, siempre le ha puesto el cuerpo, siempre ha tratado de sacarla adelante. Cuando lo llevamos a la provincia de Santa Fe, recordamos la última gestión del gobernador Obey, que ha sido una gestión brillante con la mayor cantidad de obra pública de la historia de la provincia de Santa Fe. Y cuando volvemos a la ciudad de San Javier, también nos encontramos con aquellos gobiernos justicialistas que trabajaban permanentemente en la creación de viviendas sociales, de programas de vivienda como el Barrio Federal, como Barrio del Triángulo, en La Flecha, en Santa Rosa, pavimento, digo... De eso se trata el Partido Justicialista y es en la búsqueda de lo que hemos venido haciendo, de poder volver a colocar al movimiento justicialista en los primeros lugares, que sea protagonista permanentemente, con esas ganas de poder volver a gobernar desde un gobierno que represente los intereses de todos los sanjaverinos, y creo que lo hemos logrado. Yo, cuando hago un análisis de lo personal, Luis, y recuerdo por allá por el año 2011, muchísimo más joven, con mucho menos experiencia, con mucho menos rodaje. El Partido Justicialista era como que se había dinamitado en la provincia de Santa Fe, que le toca perder en ese momento contra Hermes Wiener, en la ciudad de San Javier también, el segundo triunfo creo que de la actual gestión, y me toca llegar en un momento donde era difícil construir desde el peronismo, porque parecía que se había perdido ese protagonismo, esas ganas de gobernar, esas ganas de estar presente, y por sobre todas las cosas lo que le pasa a los partidos políticos después de lo que fue el nuevo sistema electoral de boleta única, ¿no? Donde los partidos de alguna manera empiezan a tender a desaparecer y la gente identifica o individualiza mucho más en la persona. Bueno, parecía difícil. Empezamos un trabajo cotidiano de todos los días, desde la gestión que me toca llevar adelante como concejal del 2011 al 2015. Y hoy nos encontramos con un movimiento justicialista consolidado, unido, trabajando junto, más allá de la diversidad de ideas que tienen cada uno de sus dirigentes, pero trabajando todos juntos y ganando elecciones y siendo protagonistas en los últimos tiempos. En el 2015 quedamos muy cerca de poder gobernar la ciudad de San Javier. En las elecciones de las PASO, hace muy poquito, la gente nos dio la posibilidad de reivindicarnos con un gran triunfo en la ciudad de San Javier, y que, bueno, eso nos ha dado un impulso tremendo de cara a lo que va a ser la elección del 22 de octubre. En tu caso, Eduardo, más allá de la militancia, esta es tu primera experiencia como candidato a concejal. Bueno, Luis, gracias, reiterar el agradecimiento a vos y al canal por la invitación y por dejarnos llegar a tantos ciudadanos y vecinos de San Javier que en la recorrida seguramente no vamos a cumplir con todos. Sí, en mi caso, Luis, yo vengo trabajando del parte de la militancia hace mucho tiempo, junto a la labor de mi padre, del senador, y en este caso, después de algunas ideas de ser candidato, hoy me toca formar parte de una lista acompañando a Toti y junto a otros compañeros, buscando la posibilidad de que el vecino pueda darnos el apoyo necesario para que podamos entrar los dos al Consejo. Hablabas de vecino. ¿Qué es lo que le manifiesta el vecino?
¿Cuál es la preocupación que hoy tiene el vecino de San Javier? Por un lado están los que son los barrios, la zona urbana, hay planteos en común. Sí, Luis, por ahí un poco los reclamos y las necesidades se diferencian, depende de los sectores de la sociedad por donde recorras. Nosotros nos vamos hacia los barrios con sectores un poco más humildes y vemos las necesidades de vivienda, de trabajo, de una ciudad estructuralmente más mejorada, como son los accesos y demás consideraciones que siempre te están reclamando los vecinos. Y por otro lado, si te venís para los lugares con un poquito de mayor adquisición, vemos que cada vez en una realidad que se está complicando un poquito más. Ya le cuesta al asalariado común, le cuesta llegar también a fin de mes, con los costos un poco más elevados, con tarifas de servicios que cada vez cuestan más y que son los reclamos que venimos absorbiendo, y en base a eso nosotros vamos tomando nota y desarrollando algunos de los proyectos que en cada situación, en cada medio, en cada lugar donde recorremos, siempre los estamos llevando adelante, o sea, haciéndolos conocer. Teniendo en cuenta la experiencia tuya, Toti, ¿cuáles son hoy las necesidades que tiene el vecino de San Javier? Yo creo que el vecino de San Javier hoy, que no deja de estar ajeno a la coyuntura nacional, a lo que nos pasa en nuestro país, ¿no? Hoy hemos sufrido un aumento de tarifas tremendas, que después está en tela de discusión de que si era necesario sacar los subsidios, no sacar los subsidios. Yo creo que eso es un tema para profundizar mucho más, Luis. Lo que sí creo de que cualquier decisión que se tome desde la política tiene que ser progresiva. No puede ser tan brusca y violenta como ha sido. Cuando uno de alguna manera se pone a analizar lo que costaba en una familia tipo, una familia base, una boleta de luz, que rondaba muchas veces en los 800 pesos, 700 pesos, y hoy te encontrás con una factura de luz que sale 2.400, 2.500, estamos hablando de que aumentó tres veces, casi un 300%. Y cuando el asalariado va a cobrar su sueldo, y vos te das cuenta que el aumento de la paritaria fue de un 18, de un 20, de un 22%, estás quedando muy, muy lejos de ese aumento brusco que han tenido las tarifas. Y cuando vos eso lo llevás a la factura de cable video, cuando lo llevás a la factura del agua potable, cuando lo llevás a las nastas, y te encontrás con que todos los servicios han tenido por lo menos un aumento de tres veces más y tu sueldo no aumentó tres veces más, quiere decir que automáticamente perdés el poder adquisitivo de tu salario. Entonces, hoy creo que el vecino tiene esa problemática. Cuando yo paso por la puerta de las oficinas de la EPE de la ciudad de San Javier y me encuentro con colas hasta la esquina muchas veces, y no te estoy hablando de la gente más humilde, de la gente más vulnerable, sino te estoy hablando del empleado público que labura, que tiene su ingreso fijo, pero que no está llegando, porque los aumentos han sido demasiado bruscos. Cuando vos te encontrás con que la carne en el 2015 valía 40 pesos el kilo de asado, y hoy un asado vale entre 120 y 150, estamos hablando de que aumentó casi tres veces, y tu sueldo no aumentó tres veces. Entonces, me parece que se ha armado un cuello de botella donde el empleado público en un montón de los casos está sacando créditos personales para pagar la tarjeta de crédito con tasas de intereses altísimas, con que aquella familia que a lo mejor planificaba sus vacaciones una vez al año hoy no lo puede hacer, con aquella persona que a lo mejor tiene un pibe estudiando en Santa Fe y que ya está empezando a pensar en tener que traerlo de nuevo a la ciudad. Digo, me parece que la problemática en general que tiene la ciudad de San Javier es la pérdida de poder adquisitivo, es la devaluación de la moneda, es este problema y esta crisis económica que afecta tanto a las personas dentro del casco urbano de la ciudad como a las personas de los barrios, porque todos los días el poder adquisitivo se va cayendo un poco más. Y bueno, nosotros en ese entender estamos trabajando fuertemente en el acompañamiento de Agustín Rossi como candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe.
no porque yo sea rosista ni mucho menos, ¿no? Sino porque considero con el accionar político que ha tenido en su carrera, de que Agustín es una persona que jamás ha levantado ni va a levantar la mano en contra del pueblo argentino. Entonces hoy necesitamos hombres y mujeres como Agustín que se paren en el Congreso Nacional y que digan basta de aumento, basta de tarifazos. Hoy se está hablando ya de lo que va a ser a partir de después de las elecciones, otro retoque en las tarifas en la Argentina. Entonces digo, cuando nos anunciaban hace poquito que dejan liberado el Estado a las petroleras para que le pongan el precio a las naftas, y nosotros sabemos qué es lo que pasa, porque tenemos experiencia en la Argentina, cuando vos a las empresas no las regulás desde el Estado. Entonces creo que es más que necesario para esta crisis económica que está viviendo la Argentina, tener hombres que se paren en el Congreso de la Nación y que peguen el grito en el cielo en defensa de los argentinos. Establecemos una pausa y enseguida seguimos charlando con los candidatos a concejales del Partido Justicialista. Mi corazón con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini seis, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cuarto bloque de El Espejo TV a través de Canal 2 Gigacom. Bueno, Eduardo, ¿cómo se ha encarado luego de las PASO la campaña rumbo a las elecciones del 22 de octubre? ¿Cómo es el trabajo que vienen realizando desde el justicialismo? Bueno, Luis, nosotros después de las PASO, anterior a las PASO habíamos tenido un cortito tiempo porque llevó, no me acuerdo cuánto, 2 semanas, 3 semanas, que creo que era el cierre de lista, y después de los acuerdos que tuvimos salimos a caminar y la verdad que no llegamos a recorrer San Javier en un pequeño porcentaje. Y después de las PASO, con un buen resultado, yo creo que nos impulsó y nos dio más valor y salir a redoblar los esfuerzos para poder llegar a cada vecino. Y en ese sentido seguimos trabajando, Luis, caminando, salimos todos los días acompañado por algunos jóvenes que también incursionan en política y les gusta, y salimos a caminar, a escuchar al vecino, y a partir de eso nosotros vamos tomando nota y sacando las cuestiones que ellos nos hacen conocer y generando algún proyecto para poder en algún momento, cuando seamos concejales, poder llevar soluciones. ¿El recorrido con los militantes? El recorrido con los militantes, Luis. Sí, nos queda mucho, nos falta mucho. Aprovechando esta ocasión, esta oportunidad que nos dan ustedes de poder dirigirnos a través de la televisión, que seguramente es más fácil. Nos falta recorrer bastante y en esa recorrida, la verdad que muy confortable, porque el vecino te recibe muy bien, te hace sentarte, te conversa, te da mate, te trata de una manera que por ahí vos no te lo esperás, pero muy bien, Luis, muy bien. ¿El vecino necesita que alguien lo escuche? Esa es el accionar del político. Me parece que ese es el eje fundamental que nosotros llevamos adelante desde el principio: salir a escuchar al vecino, porque de nada vale elaborar propuestas sin un contenido social, porque salir a elaborar propuestas con ideas propias a lo mejor no tiene fundamento, y el fundamento te lo da el vecino con sus necesidades. En el caso, Toti, de que lleguen ustedes al Consejo Deliberante, al vecino de San Javier, ¿cuál va a ser, o si ya tienen definido, cuál va a ser el primer proyecto a presentar? Mira, vos sabés que a raíz de lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Yo soy una persona que trata, o intentas desde siempre, ¿no?, de tomar las cosas con mucha responsabilidad. Yo siempre he tomado la política más allá
de a veces estar más joven o otra vez un poquito más grande, pero siempre lo he tomado con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Y viendo lo que nos pasa en San Javier, por ejemplo, en los barrios, en nuestras colonias, la problemática de los accesos que tenemos, ¿no? De las calles que son tremendas, no se puede ingresar, Luis. Realmente ya no puede salir ni caminando de algunos barrios, ni en algunas colonias tampoco, ¿no? Entonces, hoy a la mañana antes de venir para acá, como siempre, arrancando temprano, nosotros hemos desarrollado con el LALI un programa que se va a titular, que es para llevar adelante un proyecto de ordenanza, que es el programa de mejoramiento barrial y acceso a colonias. Y hoy, porque digo, uno nunca deja de aprender, me parece que la vida es un aprendizaje permanente, y más allá de que es un proyecto en el cual lo vamos a presentar, y acá respondo tu pregunta, en la primera sesión que tengamos ordinaria del Consejo Deliberante, hoy he tratado de levantarme y seguir mirándolo y seguir corrigiéndolo, y decía, ¿no?, dejarlo abierto al proyecto. Dejarlo abierto para esto que dice el Lali, ¿no? Para que se sumen muchas más ideas, para que gente idónea que conozca la materia lo pueda llegar a mejorar y que lo mejoremos entre todos. Porque el fin y el objetivo de este proyecto es que de una vez por todas nos pongamos a trabajar en el arreglo de las calles de la ciudad de San Javier, que es lamentable. ¿Por qué? Porque no hay un programa, porque no hay continuación en los trabajos, porque no se le dedica el tiempo necesario que se le tiene que dedicar en materia del arreglo de calles. Yo decía, dentro del programa de mejoramiento barrial, nosotros le estamos proponiendo, que va a ser uno de los articulados de la ordenanza, donde le vamos a exigir a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que determine cuántas son las calles de la ciudad de San Javier que poseen cordón cuneta. Para próximamente la limpieza del cordón cuneta, que muchas veces lo vemos enterrado en el barro por la falta de limpieza. Bueno, hoy a lo mejor es algo que no es habitual porque estamos en campaña, ¿no? 30 días antes de la campaña algunas cosas se hacen. Pero si no vos lo encontrás enterrado, que se limpie, que se haga un abovedado posterior y para hacerle un arenado. Nosotros creemos que con la arenera que está en la ciudad de San Javier le vamos a pedir al Ejecutivo Municipal que lo exima de los tributos que paga en dinero en efectivo y que lo pague con metros cúbicos de arena para hacer un gran acopio y para poder encajonarla en las calles donde hay cordón cuneta. Yo podría ser un poco demagogo y decirle a los vecinos, le vamos a proponer al Intendente Miño que empiece a faltar todo. No, sabemos que es utópico, que no es posible por los costos que eso significa. Ahora, hacer un buen arenado como tiene Helvecia, como tiene Santa Rosa, como tiene Callastá, es posible. Pero nosotros vamos a exigir un seguimiento del cuerpo legislativo, quien te habla, el concejal Baucero y el concejal Gómez Iriondo, que le quedan 2 años más en sus funciones, para hacer un programa en el cual lo comencemos, se haga un seguimiento y lo terminemos. Nosotros consideramos de que si hacemos una cuadra por semana, si querés, no por día, una cuadra por semana en un periodo de 4 años de gestión, solucionaríamos el problema de las calles de la ciudad de San Javier. Y le vamos a proponer, sí, al Intendente, que hagamos un ingreso en cada barrio, uno solo, ni que tampoco lo vamos a exigir de que sea de asfalto, pero sí un cordón cuneta con un ripio. Barrio Santa Rosa, un cordón cuneta con un ripio desde la ruta provincial número 1 hasta donde termina, o si podemos llegar hasta la escuelita de Jordanino, mucho mejor. En Barrio El Triángulo, que entremos por la plazoleta, que doblemos hasta el tiro federal, con un cordón cuneta, para que la gente, en San Antonio por calle Rivadavia, Monseñor Zaspe, ¿para qué esto? Para que la gente tenga al menos a 1 o 2 cuadras de su casa un acceso para poder salir. Yo veía, porque te digo, Luis, que tomo con mucha seriedad las cosas, y veía los reclamos en las redes sociales de lo que fue el día de ayer por el tema de la lluvia. Las mamás sacándole fotos a los chicos con el guardapolvo, que no pueden ir a la escuela, que no puede salir. Hoy miraba una persona con una discapacidad que no podía salir en su sillón de ruedas de Barrio Santa Rosa. Digo, tomemos cartas en el asunto. La vida y la política a mí me han enseñado de que muchas veces hay que, en el ámbito legislativo, escribir las cosas. Y yo es algo que vengo haciendo, ¿no? Proyecto que pensamos, problema que tiene la ciudad, ve cómo desarrollamos una idea y la vamos escribiendo. Y le vamos a dar una alternativa más al Ejecutivo Municipal para que la pueda ejecutar y solucionar el problema. Eduardo, ¿son optimistas de que el 22 la ciudadanía de San Javier va a confiar en el justicialismo, van a ganar las elecciones? Sí, Luis, ese optimismo que nos da la gente, nos da la recorrida, nos da las reuniones que llevamos adelante,
La verdad que uno en su interior y como grupal siempre lo charlamos y el optimismo surge de nosotros, pero lo que te contagia a la gente, lo que más esperanza te da para estas próximas elecciones, que creo que el sanjavirino, por muchas cuestiones que lo venimos charlando, que el justicialismo siempre actuó para poder desarrollar cuestiones favorables para la sociedad, creo que nos va a dar ese voto de confianza y la posibilidad de que entremos los dos con Toti y poder ser paridad en un consejo que tanto lo necesita. Toti, ¿se analizó por qué hubo tantos votos en blanco y tantos votos nulos? Sí, nosotros más allá de analizarlo, quizás los estamos trabajando, ¿no? A mí me sorprenden dos cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, ¿no? En la recorrida por la ciudad que venimos haciendo, en algunos lugares, personas jóvenes y grandes, ¿eh? Uno a veces determina o trata de interpretar que el voto en blanco es un voto del joven, más que nada. Porque muchas veces se dice, no, al joven no le da bolilla, no le importa la política. Y uno, digo, va aprendiendo permanentemente. Me he encontrado en la recorrida con personas grandes, es decir, más allá de porque se entablan este tipo de charlas como que fuera con un mate por medio, ¿no? Con los vecinos de San Javier, que a mí me da la posibilidad de que en cualquier encuesta donde vos tirás, yo tengo un 97-98% de conocimiento en la gente. Eso quiere decir que donde voy, la mayoría de los sanjavirinos me conocen en cualquier lugar. Y eso me entabla una relación distinta, ¿no? De poder sentarme y decir, che, más allá de que el voto es secreto y todo lo demás, ¿quién votás? Yo voté en blanco. ¿Cómo que votaste? Voté en blanco. Porque la verdad que... Y uno empieza a pensar, decir, me parece que hay que reflexionar el voto en blanco, a mí me parece que hay que jugársela, hay que elegir por alguien, porque si no después no nos quejemos, ¿no? Si nosotros no nos la jugamos por nadie, después no nos quejemos. Me parece que hay que... y elegir por alguien tiene que ver con que analices a cada uno de los hombres y mujeres su trayectoria política, cómo es su accionar en su vida, cómo ha sido su accionar a lo mejor en su trabajo, en lo público, en lo privado. Digo, me parece que se trata de eso. Y me he sorprendido hoy la gente cómo manifiesta muchas veces lo que siente. Antes a lo mejor no te iban a decir, a lo mejor si a quién no votaste, a vos, ¿me entendés? Hoy me parece que la gente está mucho más liberada de ese tipo de cuestiones y hoy te lo expreso en el cual es un voto en el cual nosotros estamos trabajando y pidiéndole esa oportunidad, porque la mayoría que vota en blanco porque está enojado, porque las cosas no andan bien. Y muchas veces ese enojo va dirigido a los que gobiernan. Nosotros en esta circunstancia donde no somos los que gobernamos y vamos con una alternativa distinta, le vamos diciendo, mira, vos estás enojado con los que gobiernan, bueno, danos una oportunidad a nosotros de cambiar lo que a vos te enoja que está pasando en el día de hoy, ¿no? Entonces lo venimos laburando de esa manera. Después, bueno, con el voto nulo, más allá de que ya este sistema electoral ya tiene un tiempo bastante importante, creo que tiene que haber un trabajo mucho más fuerte desde los partidos políticos, pero por sobre todo del Ejecutivo Provincial, para hacer capacitaciones intensivas, claro, sobre todo en los lugares como los nuestros. Pero me parece que también hay un poco de intencionalidad en algunos casos, ¿no? Sí, yo cuando digo... De anular el voto. Ah, de anularlo el voto. Sí, no, yo manifestaba cuando la gente, por ejemplo, a nosotros nos pasó en un montón de cuestiones, que seguramente ahí sí trato de hacer un análisis, son familias a lo mejor peronistas y familias o personas grandes, de que votaban los dos candidatos del justicialismo, claro, ¿no? Ahí puede ser por error. Ahí puede ser por pero error. Pero cuando marcan los cinco, o claro, seis, bueno, sí, ahí ya... Ahí ya es otra, me parece. Sí, sí, es para interpretarlo. Bueno, Eduardo, ¿por qué el 22 de octubre el ciudadano de San Javier debe elegir a Rossi, diputado nacional, y a la lista que encabeza Norberto, y le seguís vos, uh-huh, aquí para el Consejo de San Javier? Bueno, Luis, yo creo que dio las razones Toti por en principio cuando empezamos la charla de lo que Agustín y Rodena representan, y nos representan a todos. Yo creo que el reclamo que hace la sociedad lo van a saber llevar adelante. Perdón. Lo van a saber llevar adelante y poder plantarse ante cuestiones que hoy nos están haciendo tanto mal a nivel nacional. Y a nivel local, un poco aportando a los proyectos que teníamos, que el Toti decía del mejoramiento de calles y accesos,
Yo creo que el vecino y la ciudadanía en general sabe de las ideas que nosotros vamos a tratar de llevar adelante, como son las cooperativas de trabajos, el impulso de las economías regionales que tanto lo necesitamos para poder generar un movimiento económico social distinto y necesario que hoy no tenemos en San Javier. Economías regionales que tenemos hoy y que por ahí no son explotadas y que no tenemos y que hace falta que las empecemos a utilizar. Yo creo que por esa y otras muchas cosas más, el vecino nos va a dar la oportunidad y se la estamos pidiendo humildemente que nos ponga a prueba a partir de con el voto en el 22 de octubre y poniéndonos a prueba a partir de diciembre, del 10 de diciembre, cuando sumamos como concejales, es una manera de ver si el compromiso que tenemos nosotros lo vamos a llevar adelante y de qué manera lo vamos a llevar. Yo creo que ese es el mensaje que le dejamos hoy al vecino, comprometernos con trabajar, el compromiso a flor de piel como siempre y que se queden tranquilos que así va a ser. Norberto, las cámaras de GEACOM están a disposición para que les quieras contar al electorado por qué el 22 lo tienen que elegir a ustedes. Bueno, también haciendo un poco, escuchándolo a lo que decía Lali, ¿no? Pedirle a los sanjaverinos una vez más, en mi caso, de que nos acompañen. Los sanjaverinos saben de qué estamos hechos, ¿no? Saben de las capacidades que tenemos y de las ganas. Yo digo, ¿no? Todas las campañas son distintas. Uno, y en lo personal, cuando me ha tocado ser candidato, yo he tenido la posibilidad de ser candidato a concejal, candidato a intendente, candidato a diputado nacional. Digo, a mí la vida y la política me han dado posibilidades de tratar de representar siempre a las personas, a los vecinos, ¿no? Y cuando uno lo vive muchas veces como candidato, es como que está presionado, ¿no? Es como que vos tenés miedo de decir algo que pueda enojar a alguno o medís muchísimo los proyectos que tenés que tener, porque cuando uno presenta un proyecto tiene que saber que toca intereses, que intenta beneficiar a la mayoría y por ahí alguno se puede enojar porque se puede sentir perjudicado. Entonces eso a uno cuando es demasiado joven lo presiona. Yo en esta campaña la verdad que la he llevado adelante totalmente distinto. Parece que no voy como candidato a la casa de los vecinos donde recorro, de las instituciones cuando me junto, sino que trato de ir como uno más, como un padre en algunos casos, como un hermano en otros, como un hijo en otros, a poder mirar a los ojos a los sanjavirinos, sentarme en su mesa, mirarlos, tocarlos, decirle acá estamos, con la misma fuerza de siempre, con las mismas ganas de siempre, pero también entendiendo de que la política no pasa solamente por hombres de buenas intenciones, no alcanza con eso. Nosotros necesitamos en la política hombres de buenas intenciones, pero personas preparadas, porque muchas veces de la política nos toca tomar decisiones que pueden beneficiarte demasiado como un programa de vivienda o pueden perjudicarte demasiado como tener que optar para achicar becas de estudio, sacar subsidios para el tema de lo que son las tarifas o cuántas cosas de este tipo. Entonces yo siempre digo que hoy hay un abanico de oportunidades, los sanjavirinos tienen un abanico. Los que son candidatos no hablamos entre los candidatos porque no le queremos a promoción a los demás, ¿no es cierto? Pero en esta nueva etapa de mi carrera política, que yo ya casi no pienso de esa manera y pienso por un lado Silvio Florito, 20 años como concejal, por otro lado miro Juan Pablo Atademo, que es una persona que se acordó después de 45 años de que San Javier existe, porque está trabajando hoy en el hospital y se lo ha pintado y me encanta el hospital pintado, pero seguimos teniendo los mismos problemas de siempre adentro. Y después más para abajo, bueno, los chicos del PRO, que son buenas personas y que los conozco de toda la vida, pero no pueden estar trabajando en un ámbito donde hay un gobierno que está presionando y ahogando al trabajador argentino. Entonces me parece que eso está fuera de escena permanentemente. Pero sí hay esas otras opciones que te mostraban. Si los sanjavierinos interpretan que nosotros podemos ser parte de la construcción de ese San Javier que todos queremos, del San Javier del futuro, del San Javier que vaya para adelante, del San Javier que salga de ser la ciudad más pobre de la provincia,
de San Javier de la Esperanza, de la vivienda, de las nuevas carreras terciarias. Estamos trabajando en todos esos proyectos. Y yo le puedo asegurar a los sanjaverinos que si nosotros volvemos a tener el resultado que tuvimos en las elecciones anteriores y podemos entrar con el Lali Baucero al Consejo en un tiempo no muy lejano, vamos a empezar a cambiar la realidad que tiene San Javier y la vamos a empezar a cambiar para bien. Y por supuesto que cuando uno habla desde su hombría, esas expectativas y esas ganas locas de poder ser intendente en algún momento de esta ciudad que quiero, que tomé la decisión de mi vida de quedarme, de que se van a criar mis hijos, y creo que esto es un puntapié. Si nosotros obtenemos un buen resultado en la elección del 22, nos va a posicionar fuertemente en un año y medio para poder disputar nuevamente una candidatura a intendente desde el peronismo, con un montón de opciones de gobierno y de transformaciones que vamos a llevar adelante. Así que pedirle a los sanjaverinos que el 22 nos vuelvan a acompañar, como ya lo han hecho en otras oportunidades, que vuelvan a confiar en quien te habla, en el Lali Baucero, en el equipo de trabajo del peronismo, en el senador, en todo este equipo de trabajo que se ha venido consolidando en este último tiempo, con un solo objetivo, que es el de trabajar por cada uno de ustedes, que es de trabajar por la gente, por los niños. Yo creo que después de lo que va a ser el 22 comienza una gran carrera de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucho compromiso como el que yo he llevado adelante cada vez que me ha tocado estar en un cargo público. Así que te agradezco mucho la invitación, Luis. Muchas gracias a ustedes y hasta un próximo encuentro. Muy amable. Establecemos la pausa y hacemos el cierre del programa. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Hasta aquí, Canal 12 Gigacom presentó El Espejo TV. En esta oportunidad tuvimos la posibilidad de escuchar a los candidatos a concejales de Cambiemos, Daniel Quagliaro, Melissa Rivas, y del Partido Justicialista, Norberto Rossitti, Eduardo Baucero. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes el programa de esta jornada. Si Dios quiere, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana. Fue una producción de Gigacom.